los tres reyes magos de la ilusión. ¡Sí! Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Ellos llegan del lejano oriente para adorar al niño Dios, con su cargamento de juguetes y su vieja y legendaria tradición. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. ¡Wepa! ¡Llegaron los reyes! Los tres reyes magos bajan del oriente, trayendo regalos, trayendo presentes. Uno es flaco y largo, el otro es barricón, un gordito lo masticaron. Los tres reyes magos bajan del oriente, trayendo presentes para el rey naciente. Dicen que la estrella la vieron pasar, una luz del cielo que se vio brillar. Los tres reyes magos bajan del oriente, trayendo regalos, trayendo presentes. Vienen anunciando que Jesús nació, mi niñito lindo, Dios. Los tres reyes magos bajan del oriente con una tacita de té caliente. Uno es flaco y largo, el otro es barricón, el otro es un gordito, lo más picarón. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar. Celebrando todavía estamos junto a la familia el Día de Reyes. Este día donde los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, los padrinos se reúnen en torno a esta celebración, pero llevando un regalito a ese nieto, sobrino, vecino, porque gratifica tanto el dar, que es el símbolo de este nacimiento del niño Jesús y las ofrendas, los regalos que recibió el niñito Jesús en su nacimiento por los santos reyes. Y es la forma de seguir conmemorando este día, pero repitiendo el mismo ritual, porque es la bendición de la nacida de los niños. Ahora bien, como estamos en torno a esta celebración, juguetes que van desde juego de mesas, carritos, bicicletas. Si son más grandecitos, se les regalan ya otras cosas que ellos piden, pero también vamos a contar con juegos educativos, juegos de mesas donde ellos se sientan o con sus padres o con sus hermanos o con otros amigos. Es una celebración que realmente invita a compartir, a estar cerca, a planificar actividades, porque sabemos que muchos niños que reciben velocípedos, bicicletas, patines, pues van a llevarlos a un lugar abierto donde puedan disfrutar de esa actividad o aprender ese día a dar los primeros pedalazos en la bicicleta o en el velocípedo. Igual compartir con otros primos que llegan a buscar los regalos donde ese pariente, y ahí se crean nuevos juegos entre ellos. Es como
este ambiente que se crea de unidad familiar, de unidad entre amigos, que es compartir. Yo te presto lo mío, tú me prestas lo tuyo, pero además con felicidad los niños dicen, mira lo que me han dejado los Santos Reyes, o con mi abuela, o con mi tío, o con mi mamá, o con un hermano si es mayor y quiere hacerle un regalito. Entonces esa celebración de lo infantil, es esa celebración de lo ingenuo, esa celebración de jugar, que es uno de los derechos humanos de los niños, tener espacio para jugar, tener tiempo para divertirse, para compartir con otros de su misma edad. Entonces, tenemos que disfrutar de estos días, porque el Día de los Santos Reyes no es solo un día, es la preparación, es el día de la conmemoración donde se reciben también los regalos, pero son los días posteriores donde todavía se sigue recibiendo regalos, se siguen compartiendo entre lugares diferentes, se visitan las casas de los parientes a buscar ese regalito. Contarle a los niños de dónde viene esta tradición milenaria, qué es lo que simboliza para la familia el Día de los Santos Reyes, porque la tradición se pasa de generación en generación a través de los rituales, de lo que comunicamos. No es solamente lo que vemos en los libros, es la experiencia misma la que enseña. Así que compartamos con nuestros hijos, sobrinos, primos, a todos aquellos niños con los que celebramos este día y a quienes regalamos, porque es placentero, es nutridor, pero a la misma vez también fortalece los vínculos entre los adultos y los niños. Vamos a celebrar junto a ellos estos días de los Santos Reyes. Aquí estamos ya dando fiel cumplimiento a nuestro compromiso con todos los fanáticos de este programa y con todos los fanáticos de cada equipo, ¿verdad? Hoy tendremos banquete fuerte porque seguimos en pie con lo que es la pelota invernal y por supuesto hacemos el contacto con el periodista José Cáceres para que pueda darnos todos los detalles, no solo del béisbol, sino también de otros deportes que van desarrollando y van haciendo estragos a favor de nuestro país. Así que bienvenido, Cáceres, en este nuevo año. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, Esmeralda. Buenas tardes a todos los amigos televidentes de Domingo Familiar. Mis felicitaciones para todo el público en este 2018. Estamos listos ya para durante todo este año llevar informaciones bien fresquitas del mundo del deporte. Vamos inmediato a comenzar con las imágenes que tenemos ahí de la pelota invernal, que está súper caliente con partidos esta tarde en el estadio Quisqueya. Licey recibe al equipo de las Águilas del Cibao y los Leones del Escogido viajan a San Francisco de Macorís a enfrentarse a los Gigantes del Cibao. Anoche, en la jornada sabatina, el equipo de los Tigres del Licey derrotó 7-1 al equipo de los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya, y luego el equipo de los Leones venció 3-2 al equipo de las Águilas del Cibao, quedándose así los Leones en la segunda posición en el todos contra todos. Bien reído que está la segunda y tercera posición en el todos contra todos. Licey está dominando la serie semifinal con 7 victorias, apenas una derrota que vino el pasado viernes de manos de los Leones del Escogido en
tomó decisiones y dijo el presidente de los gigantes, ajá, preferimos perder la dignidad y no avanzar con el equipo. Así que yo creo que es un buen gesto. Yo creo que sí. Habla muy bien de la disciplina. Así es. El equipo de los gigantes de Cibao, que está en último lugar, y no hay duda de que esa posición, pues, le va a ser muy cuesta arriba lograr su calificación a la serie final. Bueno. Pero ahí está Pedro Martínez, que está... No, 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 Pedro Martínez, no, no te confundas. ¿Cómo es? Es que no, no tiene pudor para dar la cara hoy, después que habló tanto. Yo se lo dije a usted. No, simplemente decir, ajá, que nosotros, las Estrellas Orientales, ajá, empezamos como nunca y terminamos como siempre. Señores, qué fucú. Yo se lo dije a usted, eso fue... Al señor, ajá, que ya me reuní con él, el señor Moisés Rojas, ajá, ajá, Tabar, todo el mundo le dice Rojas Salud, pero ajá, es Rojas Tabar, ajá, y el señor Wilton, Chilote Llena, ajá, que me he reunido con ellos, estoy estudiando su propuesta, porque... ¿Cuál es la propuesta? Que quieren que me declare liceísta. Ay, no, querido, no, pero el licey no. Se me nos, no, nosotros estamos con los... los folletos, ¿cómo se llama? Las planillas de inscripciones, pero usted se la vamos, bueno, a negar. Se me está ofreciendo, no, un menudo, sal, un monudo, no, un menudo, no, y boleta para que me declare. Váyase a las águilas, váyase a las águilas. Pero no, pero es que yo soy estrellita, yo nunca lo he negado. El Licey no lo queremos. Pero es que son ellos que me han llamado, no, este señor de las, del escogido, no, y este señor de las águilas, para que yo me declare. Que están llenas las inscripciones. Pero dicen, me están llamando para que yo me declare, no, liceísta. No, no se declare. Estoy, no. Lo estoy pensando. No, no lo piensen. No. Mire, señores, yo sé que esto de la pelota trae muchos enfrentamientos, muchas oportunidades para gozar y disfrutarla. Yo realmente lo acompaño en sus sentimientos. Que no, usted, no es posible. No tanta importa. No, no se amargue. Son... Una pequeña noticia. Dígame. Es que las inscripciones se cerraron el pasado domingo. Pues háblese con Moisés, háblese con Moisés. Óyame, Cáceres, háblese con Moisés, no, y no, con Chilote, esa, que me dejen entonces tranquilo, que me están llamando y que declárate del liceo. No, a no, ver, yo voy a hablar a con ver, él, nosotros hablamos con él, no se preocupe, para que dejen eso así. ¿Y qué tú te crees? Si yo paso a ser, a formar fila de los liceístas. No, le echa la sal de una vez al liceo. Es para eso que me no, están llamando. No, no, no. No queremos, no aceptamos esa propuesta, así que Cáceres, ¿en qué está el vaque? Otra noticia calientita que tenemos es que ya en el día de hoy se iba a conocer el calendario del voleibol de la República Dominicana para este 2018, donde las voleibolistas dominicanas en los cuatro equipos estarán en diferentes eventos internacionales. Las Arenas del Caribe, el principal equipo de mayores, estará este año compitiendo en el campeonato mundial que logró su clasificación en octubre de este año en Japón. También estarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, este año en julio, donde las criollas estarán buscando su quinta medalla de oro en forma consecutiva en estos Juegos que se celebran cada cuatro años. O sea, la racha dominicana se inició en El Salvador 2002, cuando lograron medalla de oro, luego recibieron la corona en Cartagena 2006, también en Colombia. En el 2010 lograron su tercera medalla de oro consecutiva. En el 2014, cuatro años después, estuvieron en Veracruz, también lograron la medalla de oro y ahora estarán buscando su quinta medalla de oro en forma consecutiva a nivel del Caribe, a nivel regional, y no hay duda de que la muchacha dominicana nuevamente es la gran favorita para llevarse esta medalla de oro, porque sobresale por encima del resto de los países de la región del Caribe. En estos Juegos se estarán contando en Barranquilla, Colombia, en julio de este año. Sí, que así anda el mundo de los deportes. A poco en el baloncesto de la NBA tienen el problema de una lesión en una rodilla. No vio acción del partido de anoche. Carl Towns sigue pegando el fuego al baloncesto de la NBA. Ante la noche logró 26 puntos y 23 rebotes.
también. El equipo, la planera de Boston, entonces tiene un coro de futbolistas y se va a ver el antirreflejo de la pelota. ¿Qué es lo que se define en este año? ¿Qué usted finalmente? Yo nada más quiero hacerte una pregunta, Cáceres. Para uno ir a Colombia con la muchacha del voleibol, ¿se necesita pasaporte o qué es lo que se necesita? Yo no tengo de nada, pero sí, llévenme. Ya las inscripciones quedaron cerradas en el mes de noviembre. Tú sabes que el deporte mío, lo declaro aquí públicamente, es el polo a caballo. Ay, Padre Santo, con qué fuerza, Dios mío, ¿qué es esto? Y tendremos que soportarlo este año, miren. Y le gusta el hockey sobre hielo. Le gusta. Ah, no, pero sería genial para usted. Mira. Eso tiene tú que, eso tiene que decirlo muchas veces, Cáceres. Además, quería preguntarte antes de irte. ¿Cuáles son los pronósticos que puedes ver en términos de cómo va el asunto y sobre todo las estadísticas de los juegos? Ya sabemos. Yo estoy preparado para el equipo de los Tigres del Licey, que domina el primer lugar con 7 victorias, una derrota. Si Licey ya logra 4 victorias, si le restan, pues estará pasando a la final. Licey es el actual campeón. Estará buscando llegar a la final para retener su corona. El Escogido está en segundo lugar. Así es. Por encima de las Águilas de Cibao, que está en tercer lugar. Y los Gigantes están en el último puesto. Con apenas una victoria, 6 derrotas. Así es que ¿Qué? La semana que viene se estaría ya todo definiendo. Donde el Licey con 2 o 3 victorias más estaría ya prácticamente. Exacto. Su parte. Eso era lo que quería saber. Cáceres, mira, preparado, ponerme aquí para que me se vea completo. Ay, estoy preparado, fíjate ahí, para que me lleven para el Mundial de Fútbol. Para el Mundial del Fútbol, que ahí es que yo soy un león en el fútbol. Azarando, que usted es un león ahí con toda esa sal. Mire. No importa, tú me llevas en tu maleta. Óigame, estamos en pelota. Olvídese de fútbol y todo lo que sea. Lo mío Licey ya. Campeón. Ay, otro detalle. Aquí el Licey está tan pegado. Y mira, claro. El estrago ha sido tan grande que hoy tenemos aquí una agrupación que vino, mira. Liceíto completa. Gracias a Cáceres por las informaciones. Miren, ahí está. Ellos hicieron un tema ahorita que como el Licey Sangre Azul. ¿Qué te parece eso? Yo se lo dije desde el principio, vuelvo y les reitero, exceptuando a saco de sal, aceptamos inscripciones para algunos aguiluchos. El juego no se acaba hasta que no se termine. No, pero mira, va bien encaminado. El año pasado las Águilas ganaron 10 y después perdieron. Ah, pero esas son las Águilas. Dígole yo. Bueno, señores, dejamos los deportes hasta aquí. La próxima semana vamos a hacer de nuevo el conteo y vamos a ver cómo el Licey sigue dando pasos firmes para coronarse de nuevo como campeón, el equipo más ganado, más torneos ganados, ya usted sabe. No importa lo que pase esta noche, Licey campeón. Nos seguimos, adelante, señor director. En Domingo Familiar la diversión no se detiene. Sigue disfrutando de nuestro artista invitado, Ministerio Hijos del Rey. ¿Y quiénes son? ¡Hijos del Rey! A los hijos del Rey no le falta nada. No le falta nada. A los hijos del Rey no le falta nada. No le falta nada a los hijos del rey, no le falta nada. No le falta nada a los hijos del rey, no le falta nada. No le falta nada. Piden amor y caridad, nunca en su vida le faltará. Porque el amor y la caridad vienen de Dios, vienen de Dios. Porque el amor y la caridad viene de Dios, viene de Dios. Piden la paz y la verdad, nunca en su vida le faltará. Porque la paz y la verdad vienen de Dios, vienen de Dios. Porque la paz y la verdad viene de Dios, viene de Dios. A los hijos del rey no le falta nada. No le falta nada. A los hijos del rey no le falta nada. No le falta nada. A los hijos del rey no le falta nada. No le falta nada. A los hijos del rey no le falta nada. No le falta nada.
falta nada, no le falta nada a los hijos del rey, no le falta nada, no le falta nada a los hijos del rey, no le falta nada, no le falta nada a los hijos del rey, no le falta nada, no le falta nada. Y de amor y caridad nunca en su vida le faltará, porque el amor y la caridad vienen de Dios, vienen de Dios. Porque el amor y la caridad viene de Dios, viene de Dios. Pide la paz y la verdad, nunca en su vida le faltará. Porque la paz y la verdad vienen de Dios, vienen de Dios. Porque la paz y la verdad viene de Dios, viene de Dios. A los hijos de rey no le falta nada, no le falta nada. A los hijos de rey no le falta nada, no le falta nada. A los hijos de rey no le falta nada, no le falta nada. A los hijos de rey no le falta nada, no le falta nada. Falta nada, a los hijos del rey.